Bien, nos reencontramos nuevamente en Agroactiva 2023. En este caso, para poder charlar en este nuevo AFACultores con la presidenta, con Roxana Nardi, presidenta de Agroactiva, y también la palabra de Alejandro Milano, que es el responsable de la sección Hacienda de Agricultores Federados Argentinos, que tuvo la responsabilidad en un remate récord con respecto a volumen de desarrollar negocios. Negocios que presentaron en un remate físico 4.000 vacunas. Empezamos a recorrer este programa segundo desde Agroactiva. Cansados de tanto abuso que sus familias pasaran, ataron de a uno el sulqui de chacra en chacra viajaba. Soy Roxana Nardi, presidenta de Agroactiva. Eran hombres de trabajo que forjaron su esperanza. Largas horas en la tierra arando para buscar un mejor mañana. Solidarios como pocos, unidos fuerzas mostrarán. Eran hombres visionarios que a nuestra AFA crearán. Bueno, Roxana, gracias por recibirnos en tu casa. Agroactiva es tu casa y gracias por recibir a Agricultores Federados Argentinos. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme a estar hoy acá en este stand maravilloso en el que tomé el mejor café de Agroactiva. Así que muchas gracias por todo, muchas gracias por ser un puntal para Agroactiva muy importante. Estamos cumpliendo 10 años de esta sinergia, de este tiempo tan, tan productivo y tan lindo en el que hemos ido creciendo todos los años juntos de la mano, así que para nosotros es un orgullo que sean sponsor de la exposición y les agradecemos profundamente. Vos es que hablas de crecimiento y yo recuerdo una nota que hacíamos el año pasado también en el marco de un escenario de ganadería donde pensábamos que iba a ser el techo con respecto al trabajo físico de los animales y este año se creció, pero se sí, mejoró, ¿no? Impresionante, sí. Bueno, estuvimos viendo ayer el remate de invernada con más de 3.600 cabezas, bueno, por ahí alrededor. Sí, sí, sí. Que bueno, Ale estaba preocupado porque dice, me va a agarrar la noche acá con todo esto. Y la verdad es que salió espectacular, creo que en poquito más de 2 horas se vendió todo. Así fue. Y cuando parece que sé que fue un remate récord de AFA. Sí, en volumen. En volumen de AFA, de cantidad de animales, sí, en Agroactiva y en Argentina. Así que también eso nos enorgullece un montón, así que les agradecemos profundamente. O sea, es que desde el productor de AFA y cuando nosotros empezamos a recoger distintas opiniones, ellos apuntan a la chacra mixta, apuntan a diversificar el trabajo. Y lo que creo que encuentran en Agroactiva es eso, la chacra mixta, porque tenés la maquinaria, porque tenés la agricultura, pero también tenés la ganadería para poder visitar, ¿no? Sí, por supuesto. Agroactiva, muchas veces me dicen la muestra fierrera, ¿viste? Te hacen alguna nota. Sí. Y hay gente que se quedó en el tiempo y sigue repitiendo lo mismo de hace 15 años atrás. Claro. Y hoy por hoy, Agroactiva no es solamente una muestra fierrera, porque sí, por supuesto que hay fierros, es el lugar donde más fierros van a encontrar, porque está te diría casi el 90% de la metalmecánica del país presentes acá en Agroactiva, chicos, medianos, grandes, nacionales, multinacionales. Pero hoy por hoy, Agroactiva es una muestra de muestras. Y dentro de esas muestras, bueno, tenemos la Tecnoplaza, que es un sector de tecnología aplicada al agro con un anfiteatro exclusivo. Tenemos el sector de la aviación agrícola. Y por supuesto, dentro de esas submuestras, la más importante es la muestra ganadera. Claro. El año pasado estábamos ocupando 15.000 metros cuadrados y este año lo duplicamos. Claro. Gracias al trabajo que hemos hecho en conjunto con ustedes, 35.000 metros cuadrados, no cubiertos porque es al aire libre, pero cubiertos con ganadería, claro, con animales. Así que creo que la muestra ganadera es sumamente importante porque también nos trae de la mano de ustedes un público ganadero que es específico del sector. Es cierto. Y eso suma un montón. Esa evolución
ese crecimiento que ustedes han tenido, como bien lo marcás, en estos últimos años, como consecuencia de eso de ir diversificando el trabajo, ¿es porque también toman nota de ese pedido, de esa solicitud que le hace el productor? Todo el tiempo. No solo el productor, sino también nuestros clientes, a quienes nos debemos totalmente, tanto nuestros clientes como al productor agropecuario, como a la gente de nuestra comunidad. Nuestro principal objetivo, nuestra misión como empresa es servir a nuestra comunidad. Entonces, nos alimentamos de eso, claro, de los pedidos, de sus necesidades. Este año, como vos sabés, hemos conseguido tasas de financiamiento muy, muy importantes para el sector, muy convenientes, tasas negativas del 59% a través del Banco Nación y a través del Banco de Santa Fe. Hemos hecho una gestión ahí conjuntamente con el Gobierno de Santa Fe y la Secretaría de Agricultura de la Nación, porque sabíamos que este año más que nunca eso era sumamente importante para que se pudieran producir los negocios que se están produciendo, para que las empresas les vaya bien y para que el productor tenga la oportunidad de empezar a salir de la crisis. Crisis que fue muy profunda, una sequía muy, muy dura. Pero lo que nosotros notamos es que ustedes, y lo vivimos aquí en Agroactiva, es que a partir de eso que vos contás, hay oportunidades. Yo no sé si lo notás, digo, que el año próximo, no solo para el productor, sino para Agroactiva, debería ser mejor. Digo, sí, con previsibilidad, la cosa debería arrancar rápidamente. Totalmente, ¿no? Mirá, si en este contexto espantoso, porque otra cosa no se puede decir, ¿para qué la vamos a dibujar? Yo ya lo decía antes, es un contexto espantoso. Nosotros estamos presentando hoy esta exuberancia acá de gente, de intercambio, de negocios, de empresas. Entonces, tenemos esperanza, hay esperanza. La verdad, está la materia prima sobre la que se puede sentar un futuro mucho mejor. Está, porque la gente, a pesar de todo, le sigue dando para adelante. Sobre todo el productor agropecuario, sigue pensando siempre, esperanzado, en que la cosa va a cambiar, siguen produciendo en su país. Y a mí me llena de alegría esto, me da mucha esperanza. Yo coincido con vos, porque el productor que sigue apostando hacia adelante, se lo nota cada vez más eficiente tranquera adentro. Es decir, hace cada vez mejor las cosas tranquera adentro. Pero para eso también necesita del conocimiento. Y ustedes pusieron aquí en la muestra también conocimiento a partir de muchas charlas, más de 60 horas de charlas de capacitación, y eso me parece que también hace a la posibilidad concreta de venir a visitar la muestra, que como bien lo marcabas, no es solo fierro, no es solo ganadería, sino también es información. Totalmente, claro. Sí, la capacitación es una pata muy importante dentro de Agroactiva. La verdad es que los anfiteatros, nosotros ya hace tiempo que hemos abandonado las carpas interiores para hacer los auditorios, claro, como lo llamábamos antes. Ahora son todos anfiteatros al aire libre, porque entendimos, y era parte de lo que vos me preguntabas, si escuchábamos, claro, o veíamos, claro, y hacíamos autocrítica, entendimos que el que viene a Agroactiva no tiene ganas de encerrarse en una carpa a mirar una charla, no tenían convocatoria. Cuando cambiamos a los anfiteatros al aire libre, eso se multiplicó exponencialmente, la convocatoria de esos espacios de capacitación que giran en torno a temas de sustentabilidad, claro, en su enorme mayoría, protección de cultivos, tecnología aplicada al agro, aumento de producción. Y también tenemos un anfiteatro acá en ganadería exclusivo para temas del sector ganadero, que también es muy convocante, y creo que el hombre de campo hoy ya no es el chacarero que, bueno, nada, se manejaba así a la que te criaste. No, es un empresario. Es un empresario que necesita y de hecho lo hace, todo el tiempo se está actualizando permanentemente. Capacitando, y sobre todo en tecnología, y eso lo encuentra acá en Agroactiva. Susana, siempre uno quiere mejorar, como todo hombre de campo, ¿no? Siempre quiere mejorar, corregir, y me imagino que obviamente ustedes también, como Agroactiva. Digo, hay un descanso una vez que esto termine, y después inmediatamente, después esto no se arma de un día para el otro. Esto lleva un año de trabajo. Inmediatamente ustedes, una vez que esto finaliza,
un pequeño descanso y a seguir trabajando, ¿no? Un año. Este es un trabajo hermoso. Hermoso e inexplicable. A mí me cuesta mucho, a mis amigas, a la gente que me rodea, explicarlo. Como que me da fiaca porque digo, ¿cómo le digo? Bueno, solamente lo terminan de entender aquellos que vienen y recorren las calles de esta exposición. Es emocionante porque es un esfuerzo enorme y un riesgo enorme. Duda. Porque son solamente 4 días en el año en los que no podés fallar. Y es todo un trabajo de un montón de gente que culmina en estos 4 días. Y lo que se vive acá es muy emocionante y siempre nosotros, tomando nota, contestando tu pregunta, cuando termina Euroactiva hacemos una reunión general, ahí nomás cuando la cosa está fresquita, y cada uno nos juntamos y cada uno dice las cosas que le gustaron, que se podían mejorar, lo que anduvo mal, y de todo eso tomamos nota. Claro. Para mejorar el año que viene. Por eso este año hicimos el tendido de red de fibra óptica en todo el campo, cosa que anduvo... Cuando algo no es un tema, es porque anda perfecto. Claro. Y este año la conectividad no fue un tema en Agroactiva. También hicimos la casa del expositor, que hicimos una casa con todas las instalaciones para que nuestros clientes se sientan cómodos cuando van a hacer algún trámite. En fin, vamos tratando de mejorar en todo lo que se puede. Y empezamos, ni bien termina esta exposición. Rosana, gracias por recibirnos. Si vos no opinás lo contrario, seguramente el año próximo estaremos dándonos una vueltita y siendo parte de esta hora activa. No, por favor, ¿cómo voy a opinar lo contrario? No se vayan nunca. Claro, gracias. Gracias a ustedes por recibirme acá en el stand de AFA, que está hermoso. Gracias, muy amable. Gracias. Soy Alejandro Milano, gerente de sección Hacienda de Agricultores Federados Argentinos. Bueno, Alejandro Milano, responsable de la sección Hacienda de AFA. La verdad que tengo que preguntarte por el hecho histórico, por el récord, por el volumen, porque ayer presentaste 4.000 animales físicos en esta muestra, que es algo que no es habitual y no es sencillo. ¿Qué tal, Carlos? La verdad que sí, el análisis en frío fue muy positivo. No solo por la cantidad en sí, que para la cooperativa fue el remate físico más grande que tengamos en memoria, pero me comentaban actores, viejos actores de estas ferias móviles, en el caso de ferias grandes, que Agroactiva es la más grande del país, que no tampoco recuerdan este tipo de feria un remate físico con esta dimensión. La verdad que la hacienda ofrecida tuvo gran calidad, eso ayudó muchísimo al remate, tanto de mañana con faena como el de la tarde, el grande de invernada. Hacienda remitida por asociado de AFA, eso es muy importante, de toda la zona de influencia, zona núcleo de AFA. Estamos hablando de centro sur de Santa Fe, sudeste de Córdoba, norte de Buenos Aires, donde tenemos nuestras instalaciones de remate feria y representantes. Con muchos compradores, realmente operaron de una manera muy ágil, así que el balance es muy positivo. Ale, sos alguien que nosotros lo notamos en las ferias y en el crecimiento de cada una de ellas, que te vas planteando desafíos y obviamente con el trabajo también de los muchachos, ir buscando ese crecimiento, dar ese servicio que el productor, el asociado de Agricultores Federados Argentinos o aquel que va a comprar el gordo necesita. El de Agroactiva fue un desafío, porque había que traer los corrales móviles, porque había que presentar esa cantidad de animales en un lugar que quizás hasta obviamente no es el habitual, no está preparado para hacerlo. Sí, sí, año a año va creciendo Agroactiva. Lógicamente son ferias móviles, por lo tanto tienen un proceso de preparación distinto al de las ferias instaladas. Pero bueno, trabajando en equipo, por supuesto, siempre con el apoyo de la cooperativa
desde la gerencia del consejo, y con el trabajo en conjunto con todos los representantes, es mucho más fácil y más ágil y sale de mejor manera. ¿Qué sensación tenés cuando aparece este volumen, pero aparece obviamente de la mano de un respaldo, de aquel que confía de la manera que vos le vas a trabajar su producción, le vas a trabajar con sus animales? Bueno, eso lo estamos viendo, Carlos. La transparencia, la seriedad de la cooperativa. En momentos complicados es donde más se nota esa diferencia. Amén de la sequía histórica, que ha hecho que se venda mucha hacienda, sobre todo invernada, en forma adelantada, había que aliviar la madre y los campos, y mucha vaca delgada que se sacó porque no había campo. Pero amén de eso notamos un crecimiento en el volumen, también en ventas directas. Y la agroactiva también conlleva un público, tanto el que vende como el que compra, que quiere estar acá. Por lo tanto, para nosotros es muy importante. Y lo que notamos, Carlos, es que año tras año se va el productor repite la carga agroactiva y se van sumando. Por eso también el volumen va creciendo. Lógicamente, tiene un techo. Tiene un techo, creo que este año me parece que sobrepasamos ese techo porque... Sí. No tenés instalaciones. Sí, porque hay un tope físico que no se puede superar. Tenés tantos corrales. Así todo nos quedó muchísima hacienda afuera, no teníamos lugar, tanto en invernada y en faena. Así que bueno, habrá que replantearse, organizarse para el año próximo. Ale, cuando uno termina un remate y escucha que se va conforme aquel que vendió y aquel que compró, es porque. Se pudo lograr eso que uno busca de poder vender bien, que se basa en las partes que realmente conformes. Ayer pasó eso, porque se vendió realmente muy bien, porque el que compró sabía que compraba calidad, conformación, que iba a llevar buenos animales al campo, y me parece que eso también es parte de la venta, ¿no? Mirá, al margen de la cantidad, que es un hecho anecdótico también, importante, sí. Pero anecdótico, lo que sí notamos este año es la calidad. Cada año va mejorando el productor, las tropas van mejorando, Carlitos, con inseminación, con compra de vaquillones, el asociado con compra de toros, va mejorando año tras año la genética, y eso que estamos en un país que a la ganadería, desde la parte política, de la parte del gobierno, no se le da, sí. Yo diría que no cero, menos 10 de importancia, ¿no? Que si realmente estaríamos... planteando en otro escenario con un apoyo fuerte, yo creo que todavía no empezó el crecimiento de la ganadería en Argentina. Tanto en las zonas de cría... No conocemos el techo. No, tanto en las zonas de cría, pero estamos en la zona núcleo, hacer un remate de este volumen de 4.000 cabezas en un día, en Agroactiva, que es la muestra metal mecánica, debe ser más grande de Sudamérica, entre Amtron, la pareja, la Rosa, tanto Marco Juárez, todas las fábricas de implementos, eso es lo que resalto mucho, ¿no? La genética puesta en venta ayer, Carlitos, y el orden, arrancamos todo con machos negros y colorados, Angus, luego los Bradford y otras razas, macho y hembra de la misma manera, la hembra también, bueno, eso te da un orden y un sostenimiento en el remate, que lo viste, de precios. Los precios fueron muy estables, muy parejos en todas las categorías. Bueno, eso es importante, porque era muy pareja la hacienda y lo ve reflejado en esos precios. También había una buena promoción de plazo y había una buena promoción de agronación. Eso también ayuda. Es un trabajo también de agricultura federal. Es un trabajo de AFA, exactamente, para que el que venda, venda bien y repita, el que compre, compre bien y repita. Ale, ¿qué sentís? Porque hay que juntar los animales, traigo 4.000 gracias al asociado, pero cuando subo a vender, miro, observo las tribunas y las veo colmadas. Veo varias manos que se levantan, veo predisposición por parte del productor. ¿Qué sentís de lo personal? No, de verdad que satisfacción, ¿sí? La cosa medianamente con errores, lógicamente. Nadie es perfecto. Además que un trabajo... No es un trabajo, es vaca, se mueve, va, come, camina, vive,
se mueve, la vaca es distinta a otro tipo de negocio, Carlito, muy distinto. Tiene muchas categorías, cambia día a día, oferta y demanda. Volviendo de satisfacción, que bueno, evidentemente desde la cooperativa se están haciendo bien las cosas para poder juntar esa hacienda y el público comprador que tenés, no acá solamente, en todos los remates. Depende oferta y demanda. Este año la sequía hizo estragos y todavía no comenzó. Pero va a pasar esto, ¿no, Carlito? Venimos de vender mucha invernada, mucha vaca de descarte. Llega un momento que se va a cortar. Claro. Y ahí cuando se corte, bueno, va a levantar los valores, estimamos nosotros. Y en lo que es faltó faena, hay muy buena demanda. Sí. Los especialistas, y vos lo comentás siempre en tu programa, hablan de una gran salida de gordos de acá en adelante para consumo. Bueno, eso me parece que va a aplacar un poco los precios. El mostrador manda y hoy el bolsillo de la gente está muy flaco. Ale, permitime una más, que está relacionada a la expectativa. Porque ya hay un proceso que se desarrolló los primeros 5 meses del año, falta todavía un tiempo para recorrer el 2023, pero ¿cuáles son las expectativas de la sección Hacienda para lo que resta del año? Bueno, seguir en el mismo paso, con buenos remates, Carlitos, trabajar con prolijidad en todo el orden de una consignataria. No te olvides que somos una consignataria. Trabajamos como consignataria dentro de una cooperativa. No es un privado, no es una consignataria privada, es una consignataria que tratamos de trabajar y copiar cosas buenas y ver lo que hacen colegas de muy buena manera dentro de una cooperativa. Seguir atendiendo bien al asociado, tener una buena agilidad en las ventas, que lo ves, sumar cosas, Carlitos. Estamos muy bien en el físico, estamos bien en las directas. Bueno, desafíos, tratar de levantar un poco el mercado de Rosario es uno de los desafíos. No es fácil, ya que integramos una sociedad con diversas opiniones, streaming, afianzarlos y hacer buenas ventas, ¿no? Dentro del mercado diario, de esa oferta y demanda. Ale, muchas gracias. No, a vos, chau. País de tus entrañas, de la semilla a la mesa, somos quienes te acompañan. Llegamos al final del segundo programa desde Agroactiva, en esta oportunidad para charlar entonces con Roxana Nardi, presidenta de esta muestra, la más importante en la provincia de Santa Fe, y también con la palabra de Alejandro Milano. Por la atención, gracias, hasta un nuevo programa.